Bueno, malas noticias del frente de desarrollo. Una de las piezas no ha superado el control de calidad. Sabemos arreglarlo, pero necesitaremos más recursos. Por ahora está en espera. Pide el trabajo extra con el portátil cuando quieras. El Gran Circo de la Fórmula 1 visita este fin de semana los desiertos de Bahrein. Los coches están a punto de empezar a rodar en los entrenamientos libres de hoy. David está aquí como siempre para ayudarnos a vivir toda la acción de hoy. He visto en redes sociales y otros sitios muchas preguntas sobre el actual diseño de los coches de Fórmula 1. ¿Por qué ahora son mucho más rápidos a pesar de tener un peso significativamente mayor al de generaciones anteriores? Pues cuéntanos. Bueno, se trata simplemente de una cuestión de agarre. Ese factor depende de dos fuentes. Por un lado, tenemos lo que denominamos agarre mecánico, que procede de la superficie del neumático que se adhiere al asfalto. Los neumáticos son claramente más anchos ahora que en años anteriores. Por eso los bólidos tienen potencial para un mayor agarre mecánico. Luego está, por supuesto, la carga aerodinámica, que succiona el coche hacia el suelo cuando el aire se mueve por encima del vehículo, generando así agarre. Estos coches cuentan aproximadamente con un 20% más de carga aerodinámica, valor más que suficiente para obviar el peso añadido. Hola. Hemos recibido las expectativas del equipo para la próxima sesión clasificatoria.
Los pilotos están listos y los coches a punto. Esperamos que disfruten con la clasificación del Gran Premio de Bahrein. Cuando se trata de marcar buenos tiempos, el factor clave siempre ha sido la velocidad punta. Basta con eliminar toda la carga aerodinámica posible, apretar los dientes en las curvas y pisar a fondo en las rectas. Los equipos traerán todo tipo de componentes para sacar el máximo partido a las rectas. Los monoplazas serán mucho más difíciles de pilotar en las curvas, pero eso les pasará a todos. Bien, seguro que no te cuesta pasar a la siguiente ronda. Así que trata de hacer un buen registro cuanto antes para reservar los neumáticos.
pista está casi vacía ahora mismo. Tienes mucho espacio. Ya ha quedado definida la parrilla para la carrera. Hay algo hoy en el aire de Bahrein, y no me estoy refiriendo solo a la arena. Nuestras mentes más ilustres han puesto sus ideas más ilustres en el foco del circuito de Shakir, mientras nosotros volvemos a mirar hacia un gran premio que tantas veces nos ha emocionado. Hoy correremos unos 5,4 kilómetros del magnífico circuito internacional de Bahrein, con 15 curvas y dos zonas de DRS en las curvas 1 y 11, que deberían propiciar buenas oportunidades de adelantamiento. No pierdan de vista a los pilotos que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. Por mucha preparación que haya, Bahrein nos ha mostrado muchas veces en el pasado, David, que una buena estrategia no lo es todo. Hace falta más, hace falta saber correr y constancia.
Y un poco de suerte también, yo diría. Este es uno de esos circuitos en los que el coche de seguridad siempre parece salir en el momento preciso para condensarlo todo y echar por tierra las diferentes estrategias de los coches. Es un circuito en el que los frenos sufren. Hay que vigilar el consumo de combustible y la principal ocasión de adelantar está en la curva 1, donde es sencillo superar a rivales y se puede originar algún rifirrafe. Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole y lo acompaña en la posición 2 Sebastian Vettel. En el resto de la parrilla vemos Bottas, Raikkonen, Max Verstappen y Ricciardo, Pérez, Ocon, Sainz y un Williams, Grosjean, Kvyat, Nico Hülkenberg y Magnussen, Palmer, Van Dorn, Fernando Alonso y Lance Stroll. Wehrlein y Marcus Ericsson cierra la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo.
ellos. Vamos muy justos de combustible. Tenemos que ahorrar, no tal vez tanto en subir de marcha. Thank you.
esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Thank you.
nos saca 10,9 segundos. Vueltas de combustible.
Repito, última vuelta. Otra fantástica victoria a la que hoy se anotan las flechas plateadas. David, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? Creo que la clave ha sido probablemente la constante. Ha sido raro y además consistente con la velocidad. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en los tablas. Y aquí tenemos a los pilotos del podio de hoy tras una carrera excelente. Han estado increíbles hoy como muchos otros días y es una victoria muy merecida. Mercedes se encumbra hoy a lo más alto. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. Es un buen resultado para Lewis Hamilton, que avanza hacia la cabeza de la clasificación. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Yo le doy el premio al piloto de Williams. Han rendido al máximo de principio a fin, firmando una actuación brillante. Ha sido una auténtica maravilla de ver. Vamos con la clasificación del campeonato de constructores. Mercedes prorroga su dominio en lo más alto de la clasificación. Ferrari, por su parte, ha mejorado su posición. Un fin de semana muy positivo para el equipo que ratifica su lucha por llegar a lo más alto. Ha sido un placer compartir el fin de semana con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos hasta entonces.